Welcome back to our series. Hope you're excited as we move on the second day of preparation, part 3, Knowledge of Mary. From our manual for consecration, St. Louis de Montfort begins by explaining the important role of Mary. He says, if we want to go up to God and to be united with Him, he explains this, we must use the same means that God used to come down to us. He chose the best way to come to us, thus teaching us the best way to come to Him by means of true devotion to the Blessed Mother. He says this, make me, if you will, a new road to go to Jesus and pave it with all the merits of the Blessed, adorn it with all the heroic virtues, illuminate and embellish it with all the lights and beauties of the angels, and let all the angels and saints be there to escort, defend, and sustain those who are ready to walk there. And yet, in truth, in simple truth, I say boldly, and I repeat, that I say truly, I would prefer to this new perfect path of the Immaculate Way of Mary. Beautiful road described by the saint, adorned with merits and of the saints, good works and heroic virtues are set before our eyes. This road is full of all delights, and we are walking not in the darkness, for we have the light of the angels. And then the angels and saints escort us as we walk along this road. Isn't it beautiful? But there is more beautiful road that will lead us to Jesus. St. Louis de Montfort says, I would prefer the new perfect path of the Immaculate Mary. This is devotion to Our Lady, the perfect path of Immaculate Mary. The saints give us these 3 points on how to practice devotion to Our Lady that will lead us to the road to Jesus. Like other Christian virtues, true devotion grows in us with charity, advancing from the stage of the beginner to that of the more proficient and continuing to the perfect. The first degree is to pray devoutly to Mary from time to time, for example, praying the rosary. It also consists in fulfilling our Christian duties, avoiding mortal sins, and doing things more out of love. The second stage is one of more perfect sentiments of veneration, confidence, and love by joining Mary's confraternities or association, working to promote Our Lady, to make her known and love, and to encourage others to pray the rosary. These Marian devotions are good and praiseworthy, but this is not yet the perfect, as St. Louis de Montfort says. The third, the perfect one, known and practiced by only few, is this, total consecration to Our Lady, wherein the soul gives himself totally by an act of consecration, so as to belong to Jesus through Mary. This act of consecration consists in promising Mary to have a constant filial recourse to her and to live in habitual dependence on her, so as to attain a more intimate union with our Lord through Him with the Blessed Trinity. The reason for making this consecration is that, as St. Louis de Montfort says, lies in the fact that God has willed to make use of Mary for the sanctification of souls, having already made use of her to bring about the incarnation. The saint continues, I do not think that anyone can attain to a greater union with our Lord or perfect fidelity to the Holy Spirit without being closely united to Our Lady. My dear friends, the way to the Father is our Lord, as He Himself says in the Gospel. But the road to Jesus, so as to go to the Father, is very clear. Devotion to Our Lady, the new perfect path of the Immaculate Mary. Tercera parte, segunda semana, conocimiento de María. Los actos de amor, afectos piadosos hacia la Santísima Virgen, imitación de sus virtudes, especialmente su humildad profunda, su fe viva, su obediencia ciega, su continua oración mental
su mortificación en todas las cosas, su pureza incomparable, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical y su sabiduría divina, siendo esto, como dice San Luis María Griñón de Montfort, las 10 virtudes principales de la Santísima Virgen. Tenemos que unirnos a Jesús por María. Esa es la característica de nuestra devoción. Por tanto, San Luis María Griñón de Montfort nos pide que nos empleemos a fondo para adquirir un conocimiento de la Santísima Virgen. María es nuestra soberana y nuestra medianera, nuestra madre y nuestra señora. Esforcémonos, pues, en conocer los efectos de esta realeza, de esta mediación y de esta maternidad, así como las grandezas y prerrogativas que son los fundamentos o consecuencias de ello. Nuestra Santísima Madre también es perfecta, un molde en donde podemos ser moldeados para poder hacer nuestras sus intenciones y disposiciones. Esto no lo conseguiremos sin estudiar la vida interior de María, o sea, sus virtudes, sus sentimientos, sus acciones, su participación en los misterios de Jesucristo y su unión con Él. El secreto de María, Números 23-24. La verdadera devoción a la Virgen. Para subir y unirse a Él, preciso es valerse del mismo medio de que Él se valió para descender a nosotros, para hacerse hombre y para comunicarnos sus gracias. Y ese medio es la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Hay muchas devociones a la Virgen Santísima y verdaderas, que no hablo aquí de las falsas. Consiste la primera en cumplir con los deberes de cristiano, evitando el pecado mortal, obrando más por amor que por temor, rogando de tiempo en tiempo a la Santísima Virgen y honrándola como Madre de Dios, sin ninguna otra especial devoción para con ella. La segunda tiene para la Virgen más altos sentimientos de estima, amor, veneración y confianza. Induce a entrar en las cofradías del Santo Rosario y del Escapulario, a rezar la corona o el Santo Rosario, a honrar las imágenes y altares de María, a publicar sus alabanzas, a alistarse en sus congregaciones, y esta devoción, con tal que nos abstengamos de pecar, buena es, santa y laudable. Pero no tan a propósito como la que sigue para apartar a las almas de las criaturas y desprenderlas de sí mismas a fin de unirlas a Jesucristo. La tercera manera de devoción a la Santísima Virgen, de muy pocas personas conocidas y practicadas, es almas predestinadas, la que os voy a descubrir. Consiste en darse todo entero como esclavo a María y a Jesús por ella, y además en hacer todas las cosas con María, en María, por María y para María. Hay que escoger un día señalado para entregarse, consagrarse y sacrificarse, y esto ha de ser voluntariamente y por amor, sin encogimiento, por entero y sin reserva alguna. Cuerpo y alma, bienes exteriores y fortuna, como casa, familia, rentas, bienes interiores del alma, a saber, sus méritos, gracias, virtudes y satisfacciones. Letanía del Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros.
Trinidad Santa, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios que habita en nosotros. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y de piedad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor del Señor. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dilección y de sobriedad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y de castidad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres. Ilumínanos y santifícanos. Sednos propicio. Perdónanos, Señor. Sednos propicio. Escúchanos, Señor. De todo mal. Líbranos, Señor. De todo pecado. Líbranos, Señor. De tentaciones e insidias del demonio. Líbranos, Señor. De la presunción y desesperación. Líbranos, Señor. De la resistencia a la verdad conocida. Líbranos, Señor. De la obstinación y de la impenitencia. Líbranos, Señor. De la impureza de la mente y el cuerpo. Líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación. Líbranos, Señor. De todo espíritu del mal. Líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, por tu advenimiento sobre los discípulos. Te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por Él. Te rogamos, óyenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos. Te rogamos, óyenos. Para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne. Te rogamos, óyenos. A fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne. Te rogamos, óyenos. Para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios. Te rogamos, óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu
en el vínculo de la paz. Te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo espíritu. Te rogamos, óyenos. Para que probemos a los espíritus si son de Dios. Te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud. Te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu espíritu soberano. Te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Oración. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique, clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Letanía de Nuestra Señora. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Inviolada, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Esclava del Señor, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso honorable, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores,
ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin mancha original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Reina de los esclavos de amor, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oración. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión gloriosa de Santa María, la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Maris Estela. Salve, estrella del mar. Madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen. Feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Cimentanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, gloria a Cristo Altísimo y al Santo Espíritu, a los tres un solo honor. Amén. Oración a Nuestra Señora de San Luis, María Griñón de Montfort. Salve, María, amadísima hija del Eterno Padre. Salve, María, madre admirable del Hijo. Salve, madre, fidelísima esposa del Espíritu Santo. Salve, María, mi amada madre, mi amable maestra, mi poderosa soberana. Salve, gozo mío, gloria mía, mi corazón y mi alma, sois toda mía por misericordia y yo soy todo vuestro por justicia, pero todavía no lo soy bastante. De nuevo me entrego a ti todo entero, en calidad de eterno esclavo, sin reservar nada, ni para mí ni para otros. Si algo ves en mí que todavía no sea tuyo, tómalo enseguida, te lo suplico, y hazte dueña absoluta de todos mis saberes para destruir y desarraigar y aniquilar en mí todo lo que desagrada a Dios y plantar y levantar y producir todo lo que os guste. La luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu, tu humildad profunda ocupe el lugar de mi orgullo, tu contemplación sublime detenga las distracciones de mis fantasías vagabundas, tu continua vista de Dios llene de su presencia mi memoria, el incendio de caridad de tu corazón abrace la tibieza y frialdad del mío, cedan el sitio a tus virtudes mis pecados, tus méritos sean delante de Dios mi adorno y suplemento. En fin, queridísima y amadísima madre, haz, si es posible, que no tenga yo más espíritu que el tuyo para conocer a Jesucristo y entender sus divinas voluntades, que no tenga más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor, que no tenga más corazón que el tuyo para amar a Dios con amor puro y con amor ardiente como tú.
No pido visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni contentos, ni aun espirituales. Para ti, el ver claro, sin tinieblas. Para ti, el gustar por entero, sin amargura. Para ti, el triunfar gloriosa a la diestra de tu Hijo, sin humillación. Para ti, el mandar a los ángeles, hombres y demonios, con poder absoluto, sin resistencia, y el disponer, en fin, sin reserva alguna, de todos los bienes de Dios. Esta es, Divina María, la mejor parte que se te ha concedido y que jamás se te quitará, que es para mí grandísimo gozo, para mí, y mientras viva, no quiero otro, sino el experimentar el que tú tuviste, creer a secas, sin nada ver y gustar, sufrir con alegría, sin consuelo de las criaturas, morir a mí mismo, continuamente y sin descanso, trabajar mucho hasta la muerte por ti, sin interés, como el más vil de los esclavos. La sola gracia, que por pura misericordia te pido, es que todos los días y en todos los momentos de mi vida diga tres amén. Amén a todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías. Amén a todo lo que haces al presente en el cielo. Amén a todo lo que obras en mi alma, para que en ella no haya nada más que tú, para glorificar plenamente a Jesús en mí, ahora y en la eternidad. Amén. Récese el Santo Rosario. Capítulo 6. Efectos maravillosos de esta devoción. Persuádete, hermano carísimo, de que si eres fiel a las prácticas interiores y exteriores de esta devoción, las cuales voy a indicar más adelante, participarás de los frutos maravillosos que produce en el alma fiel. 1. Gracias a la luz que te comunicará el Espíritu Santo por medio de María, su querida esposa. Conocerás tu mal fondo, tu corrupción e incapacidad para todo lo bueno. Y, a consecuencia de este conocimiento, te despreciarás y no pensarás en ti mismo, sino con horror. Te considerarás como una babosa que todo lo mancha, como un sapo que todo lo emponzoña con su veneno, o como una serpiente maligna que solo pretende engañar. En fin, la humilde María te hará partícipe de su profunda humildad, y, mediante ella, te despreciarás a ti mismo. No despreciarás a nadie y gustarás de ser menospreciado. 2. La Santísima Virgen te hará partícipe de su fe, la cual fue mayor que la de todos los patriarcas, profetas, apóstoles y todos los demás santos. Ahora que reina en los cielos, no tiene ya esa fe, porque ve claramente todas las cosas en Dios por la luz de la gloria. Sin embargo, con el consentimiento del Señor, no la ha perdido al entrar en la gloria. La conserva para comunicarla a sus fieles en la iglesia peregrina. Por lo mismo, cuanto más te granjees, la benevolencia de esta augusta princesa y virgen fiel, tanto más reciamente se cimentará toda tu vida en la fe verdadera, una fe pura, que hará que no te preocupes por lo sensible y extraordinario, una fe viva y animada por la caridad, que te hará obrar siempre por el amor más puro, una fe viva e inconmovible como una roca, que te ayudará a permanecer siempre firme y constante en medio de las tempestades y tormentas. Una fe penetrante y eficaz, que como misteriosa llave maestra te permitirá entrar en todos los misterios de Jesucristo. Las postrimerías del hombre y el corazón mismo de Dios. Una fe intrépida que te llevará a emprender y llevar a cabo sin titubear grandes empresas por Dios y por la salvación de las almas. Finalmente,
una fe que será tu antorcha encendida, tu vida divina, tu tesoro escondido de la divina sabiduría y tu arma omnipotente, de la cual te servirás para iluminar a los que viven en tinieblas y sombras de muerte, para inflamar a los tibios y necesitados del oro encendido de la caridad, para resucitar a los muertos por el pecado, para conmover y convertir con tus palabras suaves y poderosas los corazones de mármol y los cedros del Líbano, y finalmente para resistir al demonio y a todos los enemigos de la salvación. 3. Esta madre del amor hermoso quitará de tu corazón todo escrúpulo y temor servil, desordenado, y lo abrirá y ensanchará para correr por los mandamientos de su Hijo con la santa libertad de los hijos de Dios y encender en el alma el amor puro, cuyo tesorera es ella. De modo que, en tu comportamiento con Dios, ya no te gobernarás como hasta ahora por temor, sino por amor puro. Lo mirarás como a tu Padre bondadoso, te afanarás por agradarle incesantemente y dialogarás con él confidencialmente como un hijo con su cariñoso padre. Sí, por desgracia, llegarás a ofenderlo, te humillarás al punto delante de él, le pedirás perdón humildemente, tenderás hacia él la mano con sencillez, te levantarás de nuevo amorosamente, sin turbación ni inquietud, y seguirás caminando hacia él, sin descorazonarte. 4. Persuádete, hermano carísimo, de que si eres fiel a las prácticas interiores y exteriores de esta devoción, las cuales voy a indicar más adelante, participarás de los frutos maravillosos que produce en el alma fiel. La Santísima Virgen te colmará de gran confianza en Dios y en ella, mi Santísima, porque, primero, ya no te acercarás por ti mismo a Jesucristo, sino siempre por medio de María, tu bondadosa Madre. Segundo, habiéndole entregado todos sus méritos, gracias y satisfacciones para que disponga de ellos según su voluntad, ella te comunicará sus virtudes y te revestirá con sus méritos de suerte que podrás decir a Dios con plena confianza: esta es María, tu servidora, hágase en mí según lo que has dicho. Tercero, habiéndote entregado totalmente a ella en cuerpo y alma, ella que es generosa con los generosos y más generosa que los más generosos, se entregará a ti en recompensa de forma maravillosa, pero real, de suerte que podrás decirle con santa osadía: soy todo tuyo, oh María, sálvame. O con el discípulo amado, como he dicho antes: te he tomado, Madre Santísima, por todos mis bienes. O con San Buenaventura: querida Señora y Salvadora mía, obraré confiadamente y sin temor, porque eres mi fortaleza y alabanza en el Señor. Soy todo tuyo y cuanto tengo es tuyo, Virgen gloriosa y bendita entre todas las criaturas. Que yo te ponga como sello sobre mi corazón, porque tu amor es fuerte como la muerte. Podrás decir a Dios con los sentimientos del profeta: Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Cuarto, el hecho de haberle entregado en depósito todo lo bueno que tienes para que lo conserve o comunique, aumentará aún más tu confianza en ella. Sí, entonces confiarás menos en ti mismo y mucho más en ella, que es tu tesoro de Dios, en el que ha puesto lo más precioso que tiene. Es también tu tesoro. Ella es, dice un santo, el tesoro del Señor. Cinco. El alma de María estará en ti para glorificar al Señor y su Espíritu.
se alborozará por ti en Dios, su Salvador, con tal que permanezcan fiel a las prácticas de esa devoción. Que el alma de María more en cada uno para engrandecer al Señor, que el Espíritu de María permanezca en cada uno para regocijarse en Dios. Ay, ¿cuándo llegará ese tiempo dichoso?, dice un santo varón de nuestros días, ferviente enamorado de María. ¿Cuándo llegará ese tiempo dichoso en que Santa María sea restablecida como señora y soberana en los corazones, para someterlos plenamente al imperio de su excelso y único Jesús? ¿Cuándo respirarán las almas a María como los cuerpos respiran el aire? Cosas maravillosas sucederán entonces en la tierra, donde el Espíritu Santo, al encontrar a su esposa como reproducida en las almas, vendrá a ellas con abundancia en sus dones, de sus dones, y las llenará de ellos, especialmente del de sabiduría para realizar maravillas de gracia. ¿Cuándo llegará, hermano mío, ese tiempo dichoso, ese siglo de María, en el que muchas almas escogidas y obtenidas del Altísimo por María, perdiéndose ellas mismas en el abismo de su interior, se transformarán en copias vivientes de la Santísima Virgen para amar y glorificar a Jesucristo? Ese tiempo solo llegará cuando se conozca y viva la devoción que yo enseño. Señor, para que venga tu reino, venga el reino de María. 6. Si María, que es el árbol de la vida, está bien cultivada en ti, mismo por la fidelidad a las prácticas de esta devoción, dará su fruto en tiempo oportuno, fruto que no es otro que Jesucristo. Veo a tantos devotos y devotas que buscan a Jesucristo. Unos van por un camino y una práctica, los otros por otra, y con frecuencia, después de haber trabajado pesadamente durante la noche, pueden decir: hemos trabajado toda la noche sin pescar nada. Y se les puede contestar: han trabajado mucho, pero recogido poco. Jesucristo es todavía muy débil en ustedes, pero por el camino inmaculado de María y esta práctica divina que les enseño, se trabaja de día y se trabaja en un lugar santo, se trabaja poco. En María no hay noche, porque en ella no hay pecado, ni aún la menor sombra de él. María es un lugar santo, es el santo de los santos, en donde son formados y moldeados los santos. Escucha bien lo que digo. Los santos son moldeados en María. Existe gran diferencia entre hacer una figura de bulto a golpes de martillo y cincel y sacar una estatua vaciándola en un molde. Los escultores y estatuarios trabajan mucho del primer modo para hacer una estatua y gastan en ello mucho tiempo. Mas para hacerla de la segunda manera, trabajan poco y emplean poco tiempo. San Agustín llama a la Santísima Virgen molde de Dios, el molde propio para formar y moldear dioses. Quien sea arrojado en este molde divino quedará muy pronto formado y moldeado en Jesucristo, y Jesucristo en él. Con pocos gastos y en corto tiempo se convertirá en Dios, porque ha sido arrojado en el mismo molde que ha formado a Dios. Paréceme que los directores y devotos que quieren formar a Jesucristo en sí mismos o en los demás, por prácticas diferentes a esta, pueden muy bien compararse a los escultores que, confiados en su habilidad, industria y arte, descargan infinidad de golpes en martillo y cincel sobre una piedra dura o un trozo de madera tosca para sacar de ellos una imagen de Jesucristo. Algunas veces no aciertan a representar a Jesucristo al natural, ya por falta de conocimiento y experiencia de la persona del Señor, ya a causa de algún golpe mal dado que echa a perder toda la obra. Pero a quienes abrazan ese secreto de la gracia que les estoy presentando, los puedo comparar con razón a los fundidores y moldeadores que, habiendo encontrado el hermoso molde de María en donde Jesús ha sido natural y divinamente formado, sin fiarse de su propia habilidad, sino únicamente de la excelencia del molde, se arrojan y pierden en María para convertirse en el retrato al natural de Jesucristo.
Hermosa y verdadera comparación, mas ¿quién la comprenderá? Ojalá tú, hermano mío, pero acuérdate de que no se echa en el molde sino lo que está fundido y líquido. Es decir, que es necesario destruir y fundir en ti al viejo Adán para transformarte en el nuevo, en María. Siete. Por medio de esta práctica observada con toda fidelidad, darás mayor gloria a Jesucristo en un mes que por cualquier otra, por difícil que sea en varios años. Estas son las razones para afirmarlo. Primero, si ejecutas tus acciones por medio de la Santísima Virgen, como enseña esta práctica, abandonas tus propias intenciones y actuaciones, aunque buenas y conocidas, para perderte, por decirlo así, en las de la Santísima Virgen, aunque te sean desconocidas. De este modo, entras a participar en la sublimidad de sus intenciones, siempre tan puras que por la menor de sus acciones, por ejemplo, hilando en la rueca o dando una puntada con la aguja, dio mayor gloria a Dios que San Lorenzo sobre las parrillas y aún que todos los santos con las acciones más heroicas. Esa es la razón de que durante su permanencia en la tierra, la Santísima Virgen haya adquirido con cúmulo tan inefable de gracias y méritos que antes se contarían las estrellas del firmamento, las gotas de aguas de los océanos y los granitos de arena de sus orillas que los méritos y gracias de María, y que haya dado mayor gloria a Dios de cuanta le han dado y darán todos los ángeles y santos. ¡Qué prodigio eres, oh María! Solo tú sabes realizar prodigios de gracia en quienes desean realmente perderse en ti. Segundo, quien se consagra a María por esta práctica, como quiera que no estima en nada cuanto piensa o hace por sí mismo, ni se apoya ni complace, sino en los méritos de María para acercarse a Jesucristo y dialogar con Él, ejercita la humildad mucho más que quienes obran por sí solos. Estos, aún inconscientemente, se apoyan y complacen en sus disposiciones. De donde se sigue que el que se consagra totalmente a María glorifica más perfectamente a Dios, quien nunca es tan altamente glorificado como cuando lo es por los sencillos y humildes de corazón. Tercero, la Santísima Virgen, a causa del gran amor que nos tiene, desea recibir en sus manos virginales el obsequio de nuestras acciones. Comunica a estas una hermosura y esplendor admirables y las ofrece por sí misma a Jesucristo. Es por lo demás evidente que el Señor es más glorificado con esto que si las ofreciéramos directamente con nuestras manos pecadoras. Cuarto, finalmente, siempre que piensan en María, ella piensa por ti en Dios. Siempre que alabas y honras a María, ella alaba y honra a Dios por ti. María es toda relativa a Dios, y yo me atrevo a llamarla la relación de Dios, pues solo existe con relación a Él, o el eco de Dios, ya que no dice ni repite sino Dios. Si tú dices María, ella dice Dios. Cuando Santa Isabel alabó a María y la llamó bienaventurada por haber creído, ella, el eco fiel de Dios, exclamó: proclama mi alma la grandeza del Señor. Lo que en esta ocasión hizo María, lo sigue realizando todos los días, cuando la alabamos, amamos, honramos o nos consagramos a ella. Alabamos, amamos y nos consagramos a Dios por María y en María. Capítulo 7. Prácticas particulares de esta devoción. Primero, prácticas exteriores. Aunque lo esencial de esta devoción consiste en lo interior, no por eso carece de prácticas exteriores que no es conveniente descuidar. Estas son cosas que deberán observar
sin descuidar las otras, ya porque las prácticas exteriores debidamente ejercitadas ayudan a las interiores, ya porque recuerdan al hombre acostumbrado a guiarse por los sentidos, lo que ha hecho y debe hacer, ya porque son a propósito para edificar al prójimo que las ve, cosa que no hacen las prácticas interiores. Por tanto, que ningún mundano ni crítico autosuficiente nos venga a decir que la verdadera devoción está en el corazón. Hay que evitar las exterioridades, ya que ahí puede ocultarse la vanidad, que hay que esconder la propia devoción, etc. Yo le respondo con mi maestro, que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos, lo cual no significa, como advierte San Gregorio, que debemos realizar nuestras buenas acciones y devociones exteriores para agradar a los hombres y ganarse sus alabanzas. Esto sería vanidad, sino que a veces las realicemos delante de los hombres con el fin de agradar a Dios y glorificarlo sin preocuparnos por los desprecios o alabanzas de las criaturas. Voy a proponer, en resumen, algunas prácticas exteriores llamadas así, no porque se hagan sin devoción interior, sino porque tienen algo exterior que las distingue de las actitudes puramente interiores. Primera práctica. Quienes deseen abrazar esta devoción particular, no erigida aún en cofradía, aunque sería mucho de desear que lo fuera, emplearan, como he dicho en la primera parte de esta preparación al reinado de Jesucristo, 12 días, por lo menos, en vaciarse del espíritu del mundo, contrario al de Jesucristo, y 3 semanas en llenarse de Jesucristo por medio de la Santísima Virgen. Para ello, podrán seguir este orden. Durante la primera semana, dedicarán sus oraciones y actos de piedad a pedir el conocimiento de sí mismo y la contrición de sus pecados, haciéndolo todo con espíritu de humildad. Podrán meditar, si quieren, lo dicho antes sobre estas malas inclinaciones, y no considerarse durante los 6 días de esta semana más que como caracoles, babosas, sapos, cerdos, serpientes, animales inmundos, o meditar estos 3 pensamientos de San Bernardo. Piensa en lo que fuiste, un poco de barro, en lo que eres, un poco de estiércol, en lo que serás, pasto de gusanos. Rogarán al Señor y al Espíritu Santo que los ilumine diciendo: Señor, que yo vea, o que yo te conozca, o también: ven Espíritu Santo. Y dirán todos los días las letanías del Espíritu Santo y la oración señalada en la primera parte de esta obra. Recurrirán a la Santísima Virgen pidiéndole esta gracia, que debe ser el fundamento de las otras, y para ello dirán todos los días el himno Salve, Estrella del Mar, y las letanías de la Santísima Virgen. Durante la segunda semana se dedicarán en todas sus oraciones y obras del día a conocer a la Santísima Virgen, pidiendo este conocimiento al Espíritu Santo. Podrán leer y meditar lo que al respecto hemos dicho, y rezarán con esta intención, como en la primera semana, las letanías del Espíritu Santo y el himno Salve, Estrella del Mar, y además el rosario o la tercera parte de él. Dedicarán la tercera semana a conocer a Jesucristo. Para ello podrán leer y meditar lo que arriba hemos dicho y rezar la oración de San Agustín, que se lee hacia el comienzo de la segunda parte. Podrán repetir 1000 veces al día con el mismo santo: que yo te conozca, Señor, o bien: Señor, sepa yo quién eres tú. Rezarán, como en las semanas anteriores, las letanías del Espíritu Santo y el himno Salve, Estrella del Mar, y añadirán todos los días las letanías del santo nombre de Jesús. Al concluir las 3 semanas, se confesarán y comulgarán con la intención de entregarse a Jesucristo en calidad
de esclavos de amor por las manos de María, y después de la comunión, que procurarán hacer según el método que expondré más tarde, recitarán la fórmula de consagración que también hallarán más adelante. Es conveniente que la escriban o hagan escribir, si no está impresa, y la firmen ese mismo día. Es conveniente también que paguen en ese día tributo a Jesucristo y a su Santísima Madre, ya como penitencia por su infidelidad al compromiso bautismal, ya para patentizar su total dependencia de Jesús y de María. Este tributo naturalmente dependerá de la devoción y capacidad de cada uno. Como ejemplo, un ayuno, una mortificación, una limosna o un cirio, pues aun cuando solo dieran el homenaje, en homenaje un alfiler, con tal de que lo den de todo corazón, sería bastante para Jesús, que solo atiende a la buena voluntad. Al menos en cada aniversario, renovarán dicha consagración, observando las mismas prácticas durante 3 semanas, todos los meses, y aún todos los días pueden renovar su entrega con estas pocas palabras: soy todo tuyo y cuanto tengo es tuyo, oh mi amable Jesús, por María, tu Madre Santísima. Segunda práctica: rezarán todos los días de su vida, aunque sin considerarlo como obligación, la coronilla de la Santísima Virgen, compuesta de 3 Padres Nuestros y 12 Ave Marías, para honrar los 12 privilegios y grandezas de la Santísima Virgen. Esta práctica es muy antigua y tiene su fundamento en la Sagrada Escritura. San Juan vio a una mujer coronada de 2 estrellas, vestida de sol y con la luna bajo sus pies. Esta mujer, según los intérpretes, es María. Sería prolijo enumerar las muchas maneras que hay de realizarla bien. El Espíritu Santo se las enseñará a quienes sean más fieles a esta devoción. Para recitarla con mayor sencillez, será conveniente empezar así: dígnate aceptar mis alabanzas, Virgen Santísima, dame fuerzas contra tus enemigos. Enseguida rezarás el credo, un Padre Nuestro, 4 Ave Marías y un Gloria, todo ello 3 veces. Al fin dirás: oh Santa Madre de Dios, a tu patrocinio nos acogemos. En nuestras necesidades no desoigas nuestras súplicas, antes bien de todo peligro líbranos siempre, Virgen gloriosa y bendita. Tercera práctica: es muy laudable, glorioso y útil para quienes se consagran como esclavos de Jesús en María, llevar como señal de su esclavitud de amor alguna cadenilla de hierro bendecida oportunamente. Estas señales exteriores no son en verdad esenciales y bien pueden suprimirse, aún después de haber abrazado esta devoción. Sin embargo, no puedo menos de alabar en gran manera a quienes, una vez sacudidas las cadenas vergonzosas de la esclavitud del demonio con que el pecado original y tal vez los pecadores actuales los tenían atados, se han sometido voluntariamente a la esclavitud de Jesucristo y se glorian con San Pablo de estar encadenados por Jesucristo con cadenas 1000 veces más gloriosas y preciosas, aunque sean de hierro y sin brillo, que todos los collares de hierro de los emperadores. En otro tiempo no había nada más infame que la cruz. Ahora, este madero es lo más glorioso del cristianismo. Lo mismo decimos de los hierros de la esclavitud. Nada había entre los antiguos más ignominioso, ni lo hay ahora entre los paganos. Pero entre los cristianos no hay nada más ilustre que estas cadenas de Jesucristo, porque ellas nos liberan y preservan de las prisiones infames del pecado y del demonio. Nos ponen en libertad y nos ligan a Jesús y a María, no por violencia y a la fuerza como a presidiarios, sino por caridad y amor, como a hijos. Los atraeré a mí, dice el Señor,
por la boca de su profeta con cadenas de amor. Estas cadenas son, por consiguiente, fuertes como la muerte y, en cierto modo, más fuertes aún para aquellos para quienes sean fieles en llevar hasta la muerte estas señales gloriosas. Efectivamente, aunque la muerte destruya el cuerpo, reduciéndolo a podredumbre, no destruirá las ligaduras de esta esclavitud, que siendo de hierro, no se corrompen fácilmente, y en la resurrección de los cuerpos, en el gran juicio del último día, estas cadenas que todavía rodearán sus huesos, constituirán parte de su gloria y se transformarán en cadenas de luz y de triunfo. Dichosos, pues, mil veces los esclavos ilustres de Jesús en María, que llevan sus cadenas hasta el sepulcro. Estas son las razones para llevar estas cadenillas. 1. Para recordar al cristiano los votos y promesas del bautismo, la renovación perfecta que hizo de ellos por esta devoción y la estrecha obligación que ha contraído de permanecer fiel a ellos. Dado que el hombre, acostumbrado a gobernarse más por los sentidos que la fe pura, olvida fácilmente sus obligaciones para con Dios, si no tiene algún objeto exterior que se las recuerde. Estas cadenillas sirven admirablemente al cristiano para traerle a la memoria las cadenas del pecado y de la esclavitud del demonio, de las cuales los libró el bautismo y de la servidumbre que en el santo bautismo prometió a Jesucristo y ratificó por la renovación de sus votos. Y una de las razones que explican por qué tan pocos cristianos piensan en los votos del bautismo y viven un libertinaje propio de paganos, como si a nada se hubieran comprometido con Dios, es que no llevan ninguna señal exterior que les recuerde esto. 2. Para mostrar que no nos avergonzamos de la esclavitud funesta del mundo, del pecado y del demonio, para liberarnos y preservarnos de las cadenas del pecado y del infierno, porque es preciso que llevemos las cadenas de la iniquidad o las del amor y la salvación. Hermano carísimo, rompamos las cadenas de los pecados y de los pecadores, del mundo y de los mundanos, del demonio y de sus secuaces. Arrojemos lejos de nosotros su yugo funesto. Introduzcamos nuestros pies, por usar el lenguaje del Espíritu Santo, en los grillos gloriosos de Jesucristo. Tendamos nuestro cuello a sus cadenas, inclinemos nuestros hombros y tomemos a cuestas la sabiduría que es Jesucristo. Encorva tu espalda y cárgala. No te rebeles contra cadenas. Toma nota de que el Espíritu Santo, antes de pronunciar estas palabras, prepara al alma a fin de que no rechace tan importante consejo, diciendo: acepta mi sentencia y no rechaces mi consejo. No lleves a mal, amigo mío, que me una al Espíritu Santo para darte el mismo consejo. Sus cadenas son cintas preciosas. Como Jesucristo en la cruz, debe atraerlo todo hacia sí, de grado o por fuerza. Atraerá a los reprobos con las cadenas de sus pecados para encadenarlos a manera de presidiarios y demonios a su ira eterna y a su justicia vengadora, mientras atraerá particularmente en estos últimos tiempos a los predestinados con las cadenas del amor. Todo lo atraeré a mí, los atraeré con cadenas de amor. Estos esclavos de amor de Jesucristo o encadenados de Jesucristo pueden llevar sus cadenas al cuello, en los brazos, en la cintura o en los pies. El padre Vicente Carafa, séptimo superior general de la Compañía de Jesús, que murió en olor de santidad en el año 1643, llevaba en señal de esclavitud un aro de hierro en cada pie y decía que su dolor era no poder arrastrar públicamente la cadena. La madre Inés de Jesús, de quien hablamos antes,
llevaba una cadena a la cintura, otros la han llevado al cuello como penitencia por los collares de perlas que llevaron en el mundo y otros en los brazos para acordarse durante el trabajo manual de que son esclavos de Jesucristo. Cuarta práctica, profesarán singular devoción al gran misterio de la encarnación del Verbo, el 25 de marzo. Este es, en efecto, el misterio propio de esta devoción, puesto que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, primero, para honrar e imitar la dependencia inefable que Dios Hijo quiso tener respecto a María, para gloria del Padre y para nuestra salvación, dependencia que se manifiesta de modo especial en este misterio, en el que Jesucristo se hace prisionero y esclavo en el seno de la excelsa María, en donde depende de ella en todo y para todo. Segundo, para agradecer a Dios las gracias incomparables que otorgó a María y especialmente el haberla escogido por su dignísima madre, elección realizada precisamente en este misterio. Estos dos son los fines principales de la esclavitud de Jesús en María. Observa que digo ordinariamente el esclavo de Jesús en María. En verdad, se puede decir, como muchos lo han hecho hasta ahora, el esclavo de María, la esclavitud de la Santísima Virgen. Pero creo que es preferible decir el esclavo de Jesús en María, como lo aconsejaba M. Tronson, superior general del seminario de San Sulpicio, renombrado por su rara prudencia y su consumada piedad, a un clérigo que le consultó sobre este particular. Las razones son estas. Primero, vivimos en un siglo orgullosos, en el que gran número de sabios engreídos, presumidos y críticos hallan siempre algo que censurar, hasta en las prácticas de piedad mejor fundadas y más sólidas. Por tanto, a fin de no darles ocasión de crítica, vale más decir la esclavitud de Jesucristo en María y llamarse esclavo de Jesucristo que esclavo de María. Tomando el nombre de esta devoción, preferiblemente de su fin último, que es Jesucristo, y no del camino y medio para llegar a la meta, que es María. Sin embargo, se puede en verdad emplear una y otra expresión, como yo lo hago. Por ejemplo, un hombre que viaja de Orleans a Tours, pasando por Amboise, puede muy bien decir que va a Amboise y que viaja a Tours, con la diferencia, sin embargo, de que Amboise no es más que el camino para llegar a Tours, y que Tours es la meta y término de su viaje. Segundo, el principal misterio que se honra y celebra en esta devoción es el misterio de la encarnación, en el que Jesucristo se halla presente y encarnado en su seno. Por ello, es mejor decir la esclavitud de Jesús en María, de Jesús que reside y reina en María, según aquella hermosa plegaria de tantas y tan grandes almas. Oh Jesús, que vives en María, ven a vivir en nosotros con tu espíritu de santidad, con la plenitud de tu poder, con la perfección de tus caminos, con la comunión de tus misterios. Domina en nosotros sobre todo poder enemigo, con tu Espíritu Santo, para la gloria del Padre. Amén. Tercero, esta manera de hablar manifiesta la mejor unión íntima que hay entre Jesús y María. Ellos se hallan íntimamente unidos, que el uno está totalmente en el otro. Jesús está todo en María y María toda en Jesús. O mejor, no vive ella sino Jesús en ella. Antes separaríamos la luz del sol que a María de Jesús, de suerte que al Señor se le puede llamar Jesús de María y a la Santísima Virgen María de Jesús.
El tiempo no me permite detenerme aquí para explicar las excelencias y grandezas del misterio de Jesús que vive y reina en María, es decir, de la encarnación del Verbo. Me contentaré con decir en dos palabras que este es el primer misterio de Jesucristo, el más oculto, el más elevado y menos conocido, que en este misterio Jesús, en el seno de María, al que por ello dominan los santos, la sala de los secretos de Dios, escogió de acuerdo con ella a todos los elegidos, que en este misterio realizó ya todos los demás misterios de su vida por la aceptación que hizo de ellos. Por eso, al entrar Cristo al mundo, dice: mira, aquí vengo, aquí estoy para cumplir tu voluntad, que este misterio es, por consiguiente, el compendio de todos los misterios de Cristo y encierre la voluntad y gracia de todos ellos. Y por último, que este misterio es el trono de la misericordia y generosidad y gloria de Dios. Es el trono de la misericordia divina para con nosotros, porque no podemos acercarnos a Jesús sino por María. No podemos ver ni hablar a Jesús sino por María, porque mientras Jesús, nuevo Adán, permanece en María, su verdadero paraíso terrestre, realizó en él ocultamente tantas maravillas que ni los ángeles ni los hombres alcanzan a comprenderlas. Por ello, los santos llaman a María la magnificencia de Dios, como si Dios solo fuera magnífico en María. Es el trono de gloria que Jesús tributa al Padre, porque en María aplacó él perfectamente a su Padre irritado contra los hombres. En ella reparó perfectamente la gloria que el pecado le había arrebatado. En ella, por el holocausto que ofreció de su voluntad y de sí mismo, dio al Padre más gloria que la que le habían dado todos los sacrificios de la ley antigua, y finalmente en ella le dio una gloria infinita que jamás había recibido del hombre. Quinta práctica. Recitarán con gran devoción el Ave María o la Salutación Angélica, cuyo valor, mérito, excelencia y necesidad apenas conocen los cristianos, aún los más instruidos. Ha sido necesario que la Santísima Virgen se haya aparecido muchas veces a grandes y muy esclarecidos santos como Santo Domingo, San Juan de Capistrano o el Beato Alano de la Roche para manifestarles por sí misma el valor del Ave María. Ellos escribieron libros enteros sobre las maravillas y eficacia de esta oración para convertir las almas, proclamaron a voces y predicaron públicamente que, habiendo comenzado la salvación del mundo por el Ave María, a esta oración está vinculada también la salvación de cada uno en particular, que esta oración hizo que la tierra seca y estéril produjese el fruto de vida y que, por tanto, esta oración bien rezada hará germinar en nuestras almas la palabra de Dios y producir el fruto de vida, Jesucristo, que el Ave María es un rocío celestial que riega la tierra, es decir, el alma, para hacerle producir fruto en tiempo oportuno, y que un alma que no es regada por esta oración o rocío celestial no produce fruto sino malezas y espinas y está cerca de recibir la maldición. He aquí lo que la Santísima Virgen reveló al Beato Alano de la Roche, como se lee en su libro de Dignitate Rosari, y luego en Cartagena: sabe, hijo mío, y hazlo conocer a todos, que es señal probable y próxima de condenación eterna el tener aversión, tibieza y negligencia a la recitación de la Salutación Angélica,
que trajo la salvación a todo el mundo. Palabras tan consoladoras y terribles a la vez, tanto que nos resistiríamos a creerlas si no las garantizara la santidad de este varón y la de Santo Domingo antes que él, y después la de muchos grandes personajes, junto con la experiencia de muchos siglos, pues siempre se ha observado que los que llevan la señal de la reprobación como los herejes, impíos, orgullosos y mundanos, odian y desprecian el Ave María y el Rosario. Los herejes aprenden a rezar el Padre Nuestro, pero no el Ave María ni el Rosario. A este lo consideran con horror. Antes llevaría consigo una serpiente que un rosario. Asimismo, los orgullosos, aunque católicos, teniendo como tienen las mismas inclinaciones que su padre Lucifer, desprecian o miran con indiferencia el Ave María, consideran el rosario como devoción de mujercillas, solo bueno para ignorantes y analfabetos. Por el contrario, la experiencia enseña que quienes manifiestan grandes señales de predestinación estiman y rezan con gusto y placer el Ave María, y cuanto más unidos viven a Dios, más aprecian esta oración. La Santísima Virgen lo decía al Beato Alano, a continuación de las palabras antes citadas. No sé cómo ni por qué, pero es real. No tengo mejor secreto para conocer si una persona es de Dios que observar si gusta de rezar el Ave María y el Rosario. Digo si gusta, porque puede suceder que una persona esté natural o sobrenaturalmente imposibilitada de rezarlos, pero siempre los estima y recomienda a otros. Recuerden, almas predestinadas, esclavas de Jesús en María, que el Ave María es la más hermosa de todas las oraciones después del Padre Nuestro. El Ave María es el más perfecto saludo que pueden dirigir a María. Es, en efecto, el saludo que el Altísimo le envió por medio de un arcángel para conquistar su corazón, y fue tan poderoso sobre el corazón de María que, no obstante su profunda humildad, ella dio su consentimiento a la encarnación del Verbo. Con este saludo, debidamente recitado, también ustedes conquistarán infaliblemente su corazón. El Ave María, bien dicha, es decir, con atención, devoción y modestia, es, según los santos, el enemigo del diablo, a quien hace huir, y el martillo que lo aplasta. Es la santificación del alma, la alegría de los ángeles, la melodía de los predestinados, el cántico del Nuevo Testamento, el gozo de la Santísima Virgen y la gloria de la Santísima Trinidad. El Ave María es un rocío celestial que hace al alma fecunda, es un casto y amoroso beso que le damos a María, es una rosa encarnada que le presentamos, es una perla preciosa que le ofrecemos, es una copa de ambrosía y néctar divino que le damos. Todas estas comparaciones son de los santos. Les ruego, pues, con la mayor insistencia y por el amor que les profeso en Jesús y María, que no se contenten con rezar la coronilla de la Santísima Virgen, recen también el rosario y, si tienen tiempo, los 15 misterios todos los días. A la hora de la muerte, bendecirán el día y la hora en que aceptaron mi consejo, y después de haber sembrado las bendiciones de Jesús y de María, cosecharán las bendiciones eternas. Quien hace siembras generosas, generosas cosechas tendrá. Sexta práctica. Recitarán frecuentemente el Magnificat, a ejemplo de la Beata María de O'Higgins y de muchos otros santos, para agradecer a Dios las gracias que otorgó a la Santísima Virgen. El Magnificat es la única oración
y el único canto compuesto por la Santísima Virgen, o mejor, en ella por Jesucristo, que hablaba por boca de María, es el mayor sacrificio de alabanza que Dios ha recibido en la ley de la gracia. Es el más humilde reconocido y a la vez el más sublime y elevado de todos los cánticos. En él hay misterios tan grandes y ocultos que los ángeles los ignoran. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Séptima práctica. Los fieles servidores de María deben poner gran empeño en menospreciar, aborrecer y huir de la corrupción del mundo y servirse de las prácticas de menosprecio de lo mundano que hemos indicado en la primera parte. Segundo, prácticas interiores. Además de las prácticas exteriores de devoción que acabo de referir, las cuales no se deben dejar por negligencia ni desprecio, en cuanto lo permiten el estado y la condición de cada uno, he aquí algunas prácticas interiores que tienen gran eficacia santificadora para aquellos a quienes el Espíritu Santo llama a una elevada santidad. Todo resume en obrar siempre por María, con María, en María y para María, a fin de obrar más perfectamente por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo y para Jesucristo. Primero, hay que realizar las propias acciones por María, es decir, es preciso obedecer en todo a María, moverse en todo a impulso del Espíritu de María, que es Espíritu de Dios. Todos aquellos a los que conduce el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. De manera semejante, los que son conducidos por el Espíritu María son hijos de María, y por consiguiente hijos de Dios. Y entre tantos devotos de la Santísima Virgen, solo son verdaderos y fieles devotos suyos los que se dejan conducir por su Espíritu. Segundo, prácticas interiores. Además de las prácticas exteriores de devoción que acabo de referir, las cuales no se deben dejar por negligencia ni desprecio, en cuanto lo permiten el estado y la condición de cada uno. He aquí algunas prácticas interiores que tienen gran eficacia santificadora para aquellos a quienes el Espíritu Santo llama a una elevada santidad. Todo resume en obrar siempre, por María, con María, en María y para María, a fin de obrar más perfectamente por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo y para Jesucristo. Primero, hay que realizar las propias acciones por María, es decir, es preciso obedecer en todo a María, moverse en todo a impulso del Espíritu de María, que es Espíritu de Dios. Todos aquellos a los que conduce el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. De manera semejante, los que son conducidos por el Espíritu de María son hijos de María y por consiguiente hijos de Dios. Y entre tantos devotos de la Santísima Virgen, solo son verdaderos y fieles devotos suyos los que se dejan conducir por su Espíritu. Para dejarte conducir el Espíritu de María es preciso que 1. Antes de orar, por ejemplo, antes de orar, celebrar la Santa Misa o participar en ella, comulgar, etc., renuncias a tu propio espíritu, tus propias luces, querer y obrar, porque las tinieblas del espíritu y la malicia de la voluntad son tales que si las sigues, por excelentes que te parezcan, obstaculizarán al Santo Espíritu de María. Segundo, te entregues al Espíritu de María para ser movilizado y conducido por él, de la manera que ella quiera,
debes abandonarte en sus manos virginales, como la herramienta en manos del obrero, como el laúd en las manos del tañedor. Tienes que perderte y abandonarte a ella, como una piedra que se arroja al mar, lo cual se hace sencillamente y en un momento, con una simple mirada del espíritu, un ligero movimiento de la voluntad, o con pocas palabras, diciendo, por ejemplo, renuncio a mí mismo y me consagro a ti, querida madre mía. Y aún cuando no sientas ninguna dulzura sensible en este acto de unión, no por ello deja de ser verdadero. Segundo, hay que realizar las propias acciones con María, es decir, mirar a María como el modelo acabado de toda virtud y perfección, formado por el Espíritu Santo. Es una pura criatura para que lo imites según tus limitadas capacidades. Es, pues, necesario que en cada acción mires como la hizo o haría la Santísima Virgen si estuviera en tu lugar. Para esto debes examinar y meditar las grandes virtudes que ella practicó durante toda su vida y particularmente, primero, su fe viva, por lo cual creyó sin vacilar la palabra del ángel y siguió creyendo fiel y constantemente hasta el pie de la cruz en el Calvario. Segundo, su humildad profunda que la llevó siempre a ocultarse, callarse, someterse en todo y colocarse en el último lugar. Tercero, su pureza totalmente divina, que no ha tenido ni tendrá jamás igual sobre la tierra, y finalmente, todas sus demás virtudes. Recuerda, te lo repito, que María es el grandioso y único modelo de Dios, apto para hacer imágenes vivas de Dios, a poco costo y en poco tiempo. Quien haya este molde y se pierde en él, muy pronto se transformará en Jesucristo, a quien este molde representa al natural. Tercero, hay que realizar las propias acciones en María. Para comprender bien esta práctica es preciso recordar, primero, que la Santísima Virgen es el verdadero paraíso terrestre del nuevo Adán. El antiguo paraíso era solamente una figura de este. Hay en este paraíso riquezas, hermosuras, maravillas y dulzuras inexplicables, dejadas en él por el nuevo Adán, Jesucristo. Allí encontró él sus complacencias durante 9 meses, realizó maravillas e hizo alarde de sus riquezas con la magnificencia de un Dios. Este lugar santísimo fue construido solamente con una tierra virginal e inmaculada, de la cual fue formado y alimentado el nuevo Adán, sin ninguna mancha de inmundicia, por obra del Espíritu Santo que en él habita. En este paraíso terrestre se halla el verdadero árbol de vida que produjo a Jesucristo, fruto de vida, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, que ha dado la luz al mundo. Hay en este divino lugar árboles plantados por la mano de Dios, regados por su unción celestial, y que han dado y siguen dando frutos de exquisito sabor. Hay allí jardines esmaltados de bellas y diferentes flores de virtud que exaltan un perfume que embalsama a los mismos ángeles. Hay en este lugar verdes praderas de esperanza, torres inexpugnables de fortaleza, moradas llenas de encanto y seguridad, etc. Solo el Espíritu Santo puede dar a conocer la verdad que se oculta bajo estas figuras
de cosas materiales. Se respira en este lugar el aire puro e incontaminado de pureza, sin imperfección. Brilla el día hermoso y sin noche de la santa humanidad. Irradia el sol hermoso y sin sombras de la divinidad. Arde el horno encendido e inextinguible de la caridad, en el que hierro se inflama y transforma en oro. Corre tranquilo el río de la humildad que brota de la tierra y dividiéndose en cuatro brazos riega todo este delicioso lugar. Son las cuatro virtudes cardinales. II. El Espíritu Santo, por boca de los santos padres, llama también a María. 1. La puerta oriental, por donde entra al mundo y sale de él el sumo sacerdote, Jesucristo. Por ella entró la primera vez y por ella volverá la segunda. 2. El santuario de la divinidad, la mansión de la Santísima Trinidad, el trono de Dios, el altar y el templo de Dios, el mundo de Dios, epítetos y alabanzas muy verdaderos cuando se refieren a las diferentes maravillas y gracias que el Altísimo ha realizado en María. ¡Qué riqueza, qué gloria, qué placer, qué dicha poder entrar y permanecer en María, en quien el Altísimo colocó el trono de su gloria suprema! Pero qué difícil es a pecadores como nosotros obtener el permiso, capacidad y luz suficientes para entrar en lugar tan excelso y santo, custodiado ya no por un querubín como el antiguo paraíso terrenal, sino por el mismo Espíritu Santo que ha tomado posesión de él y dice: un jardín cercano es mi hermana, mi esposa, huerto cerrado, manantial bien guardado. María es jardín cercado, María es manantial sellado. Los miserables hijos de Adán y Eva, arrojados del paraíso terrenal, no pueden entrar en este nuevo paraíso sino por una gracia excepcional del Espíritu Santo que ellos deben merecer. Tercero, después de haber obtenido, mediante la fidelidad, esta gracia insigne, es necesario permanecer el hermoso interior de María con alegría, descansar allí en paz, apoyarse en él confiadamente, ocultarse allí con seguridad y perderse en él sin reserva, a fin de que en este seno virginal, 1. Te alimenten con la leche de la gracia y la misericordia maternal de María. 2. Te liberes de toda turbación, temor y escrúpulo. 3. Te pongas a salvo de todos tus enemigos, demonio, mundo y pecado, que jamás pudieron entrar en María. Por esto dice ella misma: los que trabajan en mí no pecarán, esto es, los que permanecen espiritualmente en la Santísima Virgen no cometerán pecado considerable. 4. Te formes en Jesucristo y Jesucristo sea formado en ti, porque el seno de María, dicen los padres, es la sala de los sacramentos divinos, donde se han formado Jesucristo y todos los elegidos, uno por uno, todos han nacido en ella. 4. Finalmente, hay que hacerlo todo para María, estando totalmente consagrado a su servicio. Es justo que lo realices todo para María, como lo harían el criado, el siervo y el esclavo respecto a su patrón. No que la tomes por el fin último,
de tu patrón, no que la tomes por el fin último de tus servicios, que lo es Jesucristo, sino como fin próximo, ambiente misterioso y camino fácil para llegar a Él. Conviene, pues, que no te quedes ocioso, sino que actúes como el buen siervo y esclavo, es decir, que apoyado en su protección, emprendas y realices grandes empresas por esta augusta soberana. En concreto, debes defender sus privilegios cuando se los disputan, defender su gloria cuando se la ataca, atraer, hacer posible a todo el mundo a su servicio y a esta verdadera y sólida devoción, hablar y levantar el grito contra quienes abusan de su devoción, y al mismo tiempo establecer en el mundo esta verdadera devoción, y no esperar en recompensa de este humilde servicio, sino el honor de pertenecer a tan noble princesa y la dicha de vivir unido por medio de ella a Jesús, su Hijo, con lazo indisoluble en el tiempo y en la eternidad. Gloria a Jesús en María, gloria a María en Jesús, gloria a solo Dios. Capítulo 8. Práctica de esta devoción a la Santísima Virgen en la comunión. A. Antes de la comunión. Primero, humíllate profundamente delante de Dios. Segundo, renuncia a tus malas inclinaciones y a tus disposiciones, por buenas que te las haga ver el amor propio. Tercero, renueva tu consagración diciendo: soy todo tuyo, oh María, y cuanto tengo es tuyo. Cuarto, suplica a esta bondadosa madre que te preste su corazón para recibir en él a su Hijo con sus propias disposiciones. Le harás notar cuánto importa la gloria de su Hijo, que no entre en un corazón tan manchado e inconstante como el tuyo, que no dejaría de menoscabar su gloria y hasta llegaría a apartarse de él, pero que si ella quiere venir a morar en ti para recibir a su Hijo, puede hacerlo, por el dominio que tiene sobre los corazones, y que su Hijo será bien recibido por ella, sin mancha ni peligro de que sea rechazado. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dile con absoluta confianza que todos los bienes que le has dado valen poco para honrarla, pero que, por la Sagrada Comunión, quieres hacerle el mismo obsequio que le hizo el Padre Eterno, obsequio que la honrará más que si le dieses todos los bienes del mundo. Dile, finalmente, que Jesús, que la ama en forma excepcional, desea todavía complacerse y descansar en ella, aunque sea en tu alma, más sucia y pobre que el estado en donde Jesús se dignó nacer, porque ahí estaba ella. Pídele su corazón con estas tiernas palabras: tú eres mi todo, oh María, préstame tu corazón. B. En la comunión. Dispuesto ya a recibir a Jesucristo, después del Padre Nuestro, le dirás tres veces: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, como si dijeses la primera vez al Padre Eterno que no eres digno de recibir a su Hijo único, a causa de tus malos pensamientos e ingratitudes para con un Padre tan bueno, pero que ahí está María, su esclava, que ruega por ti y te da confianza y esperanzas singulares ante su majestad, porque tú solo me das seguridad. Al Hijo le dirás: Señor, no soy digno, etc., que no eres digno de recibirle a causa de tus palabras inútiles y malas y de tu infidelidad en su servicio.
pero que no obstante le suplicas tenga piedad de ti, que le introducirás en la casa de su propia madre, que es también tuya, y que no le dejarás partir hasta que venga a habitar en ella. Cuando encontré al amado de mi alma, lo abracé y no lo soltaré más hasta que lo haya hecho entrar en la casa de mi madre. Ruégate que se levante y venga al lugar de su reposo y al arca de su santificación. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Dile que no confías lo más mínimo en tus méritos, ni en tus fuerzas y preparaciones como Esaú, sino en los de María, tu querida madre, como el humilde Jacob en los cuidados de Rebeca, que, por muy pecador y Esaú que seas, te atreves a acercarte a su santidad, apoyado y adornado con los méritos y virtudes de su Santísima Madre. Al Espíritu Santo le dirás: Señor, no soy digno, que no eres digno de recibir la obra maestra de su amor a causa de la tibieza y maldad de tus acciones y de la resistencia de sus aspiraciones, pero que toda su confianza es María, su fiel esposa. Dile con San Bernardo: ella es mi suprema confianza y la única razón de mi esperanza. Puedes también rogarle que venga María, su indisoluble esposa. Dile que su seno es tan puro y su corazón está tan inflamado como nunca, y que si no desciende a tu alma, ni Jesús ni María podrán formarse en ella, ni ser en ella dignamente hospedados. C. Después de la Sagrada Comunión. Después de la Sagrada Comunión, estando recogido interiormente y cerrados los ojos, introducirás a Jesucristo en el corazón de María. Se lo entregarás a su madre, quien lo recibirá amorosamente, lo colocará dignamente, lo amará perfectamente, lo abrazará estrechamente y le rendirá en espíritu y verdad muchos obsequios que desconocemos a causa de nuestras espesas tinieblas. O te mantendrás profundamente humillado dentro de ti mismo en presencia de Jesús que mora en María, o permanecerás como el esclavo a la puerta del palacio del rey, quien dialoga con la reina, y mientras ellos hablan entre sí, dado que no te necesitan. Subirás en espíritu al cielo e irás por toda la tierra a rogar a las criaturas que den gracias, adoren y amen a Jesús y a María en nombre tuyo, vengan, adoremos, etc. O pedirás tú mismo a Jesús, en unión de María, la llegada de su reino a la tierra por medio de su Santísima Madre, o la divina sabiduría, o el amor divino, o el perdón de tus pecados, o alguna otra gracia, pero siempre en María y por María, diciendo: mientras fijas los ojos en tus pecados, añadirás: algún enemigo lo ha sembrado, yo, que soy mi mayor enemigo, yo cometí esos pecados, o también: hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad, sálvame del hombre traidor y malvado, que soy yo mismo. O bien: Jesús mío, conviene que tú crezcas en mi alma y que yo disminuya. María, es necesario que tú crezcas en mí y que yo sea menos que nunca. Oh Jesús, oh María, crezcan en mí, multiplíquense fuera en los demás. Haya mil pensamientos más que el Espíritu Santo sugiere y te sugerirá también a ti, si eres verdaderamente hombre interior, mortificado y fiel
a la excelente y sublime devoción que acabo de enseñarte. Pero acuérdate que cuanto más permitas a María obrar en tu comunión, tanto más será glorificado Jesucristo, y que tanto más dejarás obrar a María para Jesús y a Jesús para María, cuanto más profundamente te humilles y los escuches en paz y en silencio, sin inquietarte por ver, gustar o sentir, porque el justo vive en todo de la fe, y particularmente en la Sagrada Comunión, que es acto de fe. El justo mío, si cree, vivirá. San Luis María Griñón de Montfort, 1673-1716, fue un sacerdote, teólogo y escritor francés, conocido por su gran devoción a la Virgen María. La presente obra fue un manuscrito que estuvo olvidado en un cofre en una casa de campo francés para escapar a las embestidas de la Revolución Francesa. En 1842, cuando fue descubierto, empezó su divulgación haciéndose de ella la obra más característica de San Luis María. Este santo fue un gran misionero y de su experiencia como tal, por tantos años enseñando en sus misiones públicas y privadamente, plasma sus conocimientos y experiencias en este libro. Esta obra es una enseñanza práctica de su misión, en la cual enseña, por tanto, cuál es la función de la Virgen María en el plan divino de la salvación y en la vida bautismal y apostólica del cristiano. Libro de gran ayuda para crecer en el conocimiento y amor por la Virgen María, y por ende en Jesucristo, su Hijo y Redentor y Salvador del mundo.